Eric Camacho. En Twitter, es donde estoy más activo, me encuentran como E Camacho. Trabajo en Diversa y me encargo de toda la parte de desarrollo en Java de servicios. He colaborado y bueno, sigo colaborando en comunidades de Java, Java Hispano y Java México, y en la comunidad para programar aplicaciones de iPhone de Cocoa Heads México. Bueno, desde mi punto de vista ha sido fundamental para el progreso de nuestra profesión de desarrollar software. No podríamos desarrollar software de la manera en que lo hacemos y no podría haber tanto software si no hubiera sido por el movimiento open source, ¿no? Que iniciaron hace tantos años, sobre todo en la parte de GNU. Uf, listarlas, digo, desde compiladores como LLVM, GCC, pasando por herramientas ya de edición de código, IntelliJ, la parte de community que ya es parte open source, y herramientas de línea de comandos pues infinitas, ¿no? Sistemas operativos Linux, la verdad es que yo creo que diario no puedo pasar sin estar haciendo para lograr mi trabajo usando una herramienta open source. Es una iniciativa que me llama mucho la atención. Habíamos discutido mucho en el tenor de Cocoa Heads internamente lo que podría ser Microsoft. Con el cambio de CEO, creo que estamos viendo muchas de esas ideas implementadas. Microsoft está pasando de ser la plataforma, por la plataforma entendamos Windows, a hacer herramientas para todas las plataformas. En el caso de mobile, que me toca muy de cerca, lo empezamos a ver con Azure. Y ahora algunas iniciativas como abrir el compilador de .NET, Rosalind, creo que también van por ese tenor, ¿no? Junto con, bueno, en este caso con Xamarin, que ya puedes o vas a poder usarlo en Linux o en Mac para crear aplicaciones .NET. Creo que para allá va. O sea, Microsoft está convirtiendo en la herramienta para programar para todas las plataformas, ¿no? Y es una transición a nivel de negocio y a nivel técnico que no va a estar tan sencillo. Pero bueno, me gusta que esté haciendo eso Microsoft y sí hay que seguirlo de cerca. Pues yo creo que también en todas las herramientas nuevas que están saliendo, ¿no? Creo que ya hace mucho que Microsoft o que Apple o que Linux están cambiando. Creo que ya no podemos hablar de una plataforma solamente. Tenemos que estar revisando las demás, ¿no? Las opciones, qué están haciendo bien en los otros lados, qué están haciendo mal, cómo se puede mejorar. Del lado técnico hay muchas cosas interesantes de cómo el compilador de .NET funciona, ¿no? Creo que está interesante que lo abran para echarse un clavado, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Ya no podemos hablar de, ya no voy a desarrollar para Mac, ya no desarrollo, mis servicios van a correr en Linux. Ya estamos en un punto en que si haces mobile, pues tienes que correr en las plataformas más importantes. Estamos en un momento en que si tienes que hacer servicios, probablemente ya no tengas que hacerlo. Algún servicio en la nube te lo resuelva. Y pues revísenlos, ¿no? O sea, si hay que replantearse aquellos paradigmas sobre los que se construyeron empresas en el pasado, y hay que buscar eficiencia sobre todo, ¿no? Y si alguna de estas herramientas te lo resuelve, pues vale la pena empezar a experimentar con ellas.